pita nada Félix Brich, ¿eh? Me está desconcertando un poquito el Mateu Alemán. Ahora parecía que había falta sobre Dybala, sobre Alves o sobre los dos a la vez. Balón para Cristiano Ronaldo. Vamos, Cristiano. Entrega para Carvajal. Se incorpora, viene para el centro. Cristiano. ¡Gol de Madrid! ¡Ay, ay! Cristiano Ronaldo, el balón de oro del fútbol mundial. Vino Cristiano en una recuperación que arrancó en zona de lateral izquierdo. Trasladó el Real Madrid la pelota. Apareció Cristiano, pasillo central, atrajo a la defensa, dividió por la mitad, entregó para Carvajal, optó por lo fácil, recurso sencillo, pase raso, pelota al pie, balón raso, hierro de atrás, fondo de la portería, Buffon que hace el póster, marca Cristiano, el grito de Sean Cardiff, 20 de partido, cómo no, Cristiano Ronaldo, Juve 0, Real Madrid 1. Por el gol, ¿eh? Sigue a lo mismo, sigue dejando a la Juve que se desfogue, y en el momento en que agarran el balón, si Isco hubiera cogido la última pelota, estábamos hablando a lo mejor de un 2-0. Toca Sandro, el pipa dentro del área, entrega para Manchuki, gol de la Juve, golazo, un golazo de Mario Manchuki. ¡Madre mía, qué golazo! Croata, Mario, ex colchonero, Manchuki. Empate a uno. 26 de la primera parte. ¡Qué golazo de Tejera! Lo celebramos. Las pérdidas son letales para el Real Madrid. No sé qué le dice Casemiro a Dani Alves, que se queda ahí de rodillas viendo cómo maneja Toni Kroos, entregando para Karim Benzema. Zona de extremo. Encara uno contra uno ahí ante Barzagli. Balón atrás para Toni Kroos. Hubo rechace. Lo intenta Casemiro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Casemiro! Y tiró la puerta abajo Carlos Enrique Casemiro en la hora de partido, en una pelota lejana, en una pelota para el golpeo del peine total, en una pelota invisible para Buffon, en una pelota de Champions, en una pelota que vale un 12, gol de Casemiro, el hombre que rompió la filosofía del Madrid, gol del 14, gol morado, gol nazareno, gol brasileño, gol en Cardiff, gol del Madrid, Juve 1, Real Madrid, te puedes ir a la cama, Casemiro, 2. Y también lo celebramos con los amigos. Bernabéu, que se ve ya celebrando la Champions en la diosa Cibeles. Casemiro, Gonzalo, así que ha marcado Casemiro. Sí, con la intención clara de acabar una jugada, un rechace que se generaba, un golpeo prácticamente de 30 metros, que otra vez vuelva a tener la fortuna. ¡Gol, Cristiano! ¡La 12! ¡Es la 12! ¡Es la 12! ¡Italianos! ¡El tiempo no es ahora! ¡El tiempo es la eternidad de Cristiano Ronaldo! ¡Marcó el Balón de Oro! ¡El rey del fútbol! ¡La hegemonía es del Real Madrid! ¡Se pone morado Cristiano! ¡Se pone morado Cristiano Ronaldo! ¡64 de partido! ¡Marca el portugués! ¡Marca Cristiano Ronaldo! ¡Juventus 1! ¡Real Madrid 3! Así que llega la sentencia, la que puede ser definitiva. Técnicos con mano blanda, los que han llevado la Champions al Bernabéu. Va Cristiano, va Cristiano a la barrera. Lo intentaba Cristiano Ronaldo con ese golpeo prácticamente con tres dedos, que dicen los brasileños. Se lo lleva Marcelo, acelera la línea de fondo. Marcelo, Marcelo atrás, gol de Asensio. ¡Gol! Tarjeta y allí Asensio. Se fue Marco Asensio con el 20. Y es que es un jugador 10, multiplicado por 2.
Marcó Marco Asensio. ¡Qué tristeza para Gigi Buffon! Se va a retirar sin una Champions porque se cruza con Cristiano, con Casemiro y con Marco Asensio. Marcador rotundo. El Madrid no hace prisioneros. El Madrid necesita ampliar el Bernabéu. El Madrid tiene otra Copa de Europa. El Madrid va a ganar en Cardiff. Juventus 1, Real Madrid 4. Y lo seguimos celebrando siempre con los amigos de...